Natalia y Duber, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonsón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes. En el día de hoy queremos contarles que la Corporación Deportiva Zona Páramo sigue impactando de buena manera el municipio de Sonsón y la región del suroriente antioqueño. Vamos a ver la proyección para este segundo semestre del 2018. La Corporación Deportiva Zona Páramo sigue consolidándose en el territorio. Con diferentes modalidades deportivas, impacta de buena manera el municipio de Sonsón. Bueno, la corporación hasta el momento se ha venido desempeñando muy bien en el municipio, con diferentes proyectos deportivos, en diferentes modalidades deportivas, como son patinaje y fútbol. Y la idea es seguir incursionando a nivel subregional en los municipios de Nariño, Argelia, Abejorral, y a nivel regional con todos estos procesos, por así brindarle una alternativa diferente a todos estos municipios, para que no se paren los procesos deportivos y tener una continuidad hacia adelante con todos estos niños y jóvenes que estamos trabajando en cada una de las modalidades deportivas que estamos brindando. Una excelente proyección acompaña este segundo semestre a la Corporación Deportiva, que continúa participando en eventos regionales, fogueando a sus deportistas. En el momento tenemos cuatro semilleros, cuatro categorías, que son los niños de 5 a 7 años, los de 8 a 10, los de 11 a 13 y los de 14 en adelante. Con estas categorías estamos participando en el torneo IMER Copa Oriente, con sub-12, que es Pony, sub-15 masculino y femenino y sub-20. Cabe resaltar que en estas categorías vamos de primeros, con muy buena campaña. En la categoría sub-15 hemos quedado campeones en 3 años seguidos en La Ceja y en Copa Oriente en el municipio de Río Negro. Para este segundo semestre es seguir avanzando con todos estos procesos, seguir fortaleciendo toda esta dinámica deportiva y seguir hacia adelante brindándole un espacio diferente a toda nuestra comunidad sonsoneña, sobre todo a todos estos niños y jóvenes, donde pueden inscribirse acá en el Coliseo conmigo o con la secretaria de la corporación.